Están muy presentes
de gente amable, trabajadora, de grandes hombres y bellas mujeres, que hacen del diario vivir un rayo de luz. Gracias.
aplausos por su larga. Karina, Marcela, Ruiz Arizaga. Para que Karen dice así. Luego de eso, cada una de las candidatas también dará un mensaje. ¿Cómo cita la historia la villa de Santiago de Guaraceo? Es uno de los pueblos más antiguos de nuestra región. ¿Cuáles creen que deben ser los aspectos heredados como cantón que impulsen a un futuro próspero de Guaraceo? Claro. Muy buenas noches, autoridades presentes, distinguido jurado, público presente. Hemos adquirido muchos aspectos, como puede ser la agricultura, la gastronomía, las fiestas públicas, la gastronomía, la artesanía, nuestro patrimonio. Así, estas cosas más por nuestras futuras generaciones, con el calor humano de nuestros gualaceños que tenemos día a día, nos sentimos muy orgullosos de haber vivido y nacido en nuestro hermoso Gualaceo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la respuesta de Karen. Ahora, Karen, esta es una especie de pregunta a todas. ¿Cuál sería tu mensaje de esta noche? Invito a mi querido Gualaceo a festejar estas fiestas con alegría y entusiasmo, asistiendo a todos los eventos organizados por la municipalidad y a todos los turistas que vengan y conozcan
y nuestro calor humano de la gente gualaseña. Muchas gracias. Muchas gracias, primero participantes. Vamos a rompernos, sí, con fuerza. La fuerza tiene un bien, muy bien. Gracias, me permite esto, lo guardo yo. De igual forma, queremos pedir un tiempo de silencio mientras efectuamos la pregunta y mientras nuestra segunda candidata responde. La pregunta para Caterina dice así: recita el dicho, es imposible no encontrarse con un gualaseño en cualquier lugar del mundo. ¿Qué opina Caterine sobre el papel del embajador, el papel de embajador de nuestra cultura que tienen los gualaseños en las diferentes regiones y lugares de nuestro planeta? Muy buenas noches, queridas autoridades, distinguido jurado calificador, mi querida gente de Gualaseo. Bueno, nosotros los gualaseños llevamos la cultura y tradición en nuestra sangre. Es por eso que cuando vamos hacia cualquier lugar, llevamos esa esencia que nos hace únicos embajadores gualaseños, por su tradición, por sus delicias gastronómicas, por su cultura. Por eso, sigamos siendo proyectores de esta cultura. Gracias. Muchas gracias. En ese instante también te pregunto, Caterine, ¿cuál sería tu mensaje en esta noche? Sí, un poquito de silencio, gracias. Mi mensaje sería que disfrutemos de estas fiestas de la mejor manera y que más haciéndolas saludablemente. Gracias. Muchísimas gracias. Segundo participante. Que tú prefieras. Muchas gracias. Si es que lo rompes, si eres tan amable. Y preguntamos. Vamos a ver cuál es tu pregunta. Muchas gracias. Les agradecemos eso. Pregunta para Karina. La mujer gualaseña tiene en sus genes infinidad de dones que hacen de ella una belleza particular y completa. Como representante femenina, si resulta electa la corona de esta noche, ¿cuáles creen que deben ser sus principales rasgos y características? Buenas noches, querido gualaseo, tierra de hermosas mujeres y nobles varones. La belleza de la mujer gualaseña se ve realzada por sus dones, tales como la bondad, la inteligencia, el amor y sobre todo la generosidad. La misma. Nuestra tierra. Así, el turista se siente gustoso de venir y siempre dispuesto a volver. Estos son todos los dones que la soberana debe poseer. Y es por eso que debe tener... Muchas gracias, tercera. Y acá también tengo que preguntar, ¿cuál sería tu mensaje en esta noche? Mi mensaje va dirigido a todos los niños y jóvenes gualaseños, porque nosotros somos el futuro de este cantón, y es así que debemos realzar el nombre que un día se nos dio, Gualaseo Jardín de la Suay. Gracias. Muchas gracias, tercera. Guarda pregunta.
sobre, por favor, si me hace la gentileza. Robles, muy bien, muchas gracias. Yo tengo la última candidata también, rogamos por favor. Completo silencio. Pregunta para Romina. Si hablamos de Gualaceo, nos sobran los términos y calificativos para esta generosa tierra. Todos ellos provenientes de su principal tesoro, su gente, por supuesto. De resultar electa esta noche como representante de la corona gualaceña, ¿cuál sería tu papel que desempeñes para rescatar y trabajar por y para tu gente? Buenas noches, distinguido jurado, autoridades, público en general. El progreso de nuestro pueblo se basa en nuestras manos, ya que somos hijos e hijas de nuestro bello cantón. Buscaría las estrategias para mantener lo que son nuestras tradiciones y la belleza de nuestro bello Gualaceo. Y también buscaría la manera de fomentar lo que es el turismo, la gastronomía y las artesanías, ya que es el progreso de nuestros hombres y mujeres, porque nosotros somos el futuro de nuestra bella tierra. Muchas gracias. Señora, tomar agua, por favor. Yo también, por favor. No, pero lo dice usted, lo digo yo. O lo decimos en coro. Yo creo que lo dice usted. Pero quiebra la voz. Más tarde. Señorita Turismo, es el momento de invitarles mañana. Señorita Turismo, es un gusto estar en la nación. Señorita Turismo 2014 es... ¡Karen Espinosa! ¡Espera la lanza! ¡Espera el vicealcalde! ¡Por el de la nueva reina de la nación! ¡Karina Ruiz Erika! El señor alcalde licenciado Javier Ruiz, el premio de la nueva reina. ¡Arriba Ruiz Arita, reina de Gualaceo! En los 190 años de cantonización de Gualaceo, está la nueva reina con ustedes, acompañada de su corte de honor.